tan cerca la cámara. Sí. Tenemos ideas muy específicas sobre qué es lo que queremos expresar sobre determinada obra, sobre determinado momento. Y por supuesto es un esquema, pero cuando vamos al momento de ponerlo en acción, de poner el cuerpo, sucediendo otras cosas que están muy relacionadas con la improvisación y por la experimentación. También eso es lo que sucede en las clases, ¿no? Consideramos que la técnica individual es fundamental, fundamental, porque si no conoces tu propio cuerpo, no asimilas mediante la repetición de movimientos, vocabulario típico del tango, a mejorar tu precisión, tu balance. Que se despojen a los alumnos de muchos preconceptos o de muchas ideas que no les da la suficiente libertad de movimiento o la suficiente capacidad para moverse de otra manera. Ser tanguero significa muchas otras cosas, que es el entender de que esto es una cultura espiritual, que hacerse caso uno mismo. Tiene que estar el yo. Sé vos, no más, que al mundo salvarás. Porque somos dos para bailar tango. Exacto. Hay dos yo. Ese es el camino que por lo menos nosotros elegimos.